Bienvenidos, amigos, a este programa donde vamos a descubrir junto a Janet Emanuel los mejores alimentos para regenerar nuestras células. ¿Qué tal, Janetita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Janet? Bien, gracias. Te veo muy bien. Ay, gracias. Janet, dime una cosa. Nuestro cuerpo está constantemente regenerando células, ¿verdad? Claro. Ajá. Renovando. Renovando. Sí. Ajá. Sí, sí. Y si no pasa eso, ¿qué pasaría con nosotros? Nos hacemos más viejitos. Nuestras células tienen un tiempo de vida. Por ejemplo, nuestros glóbulos rojos viven 120 días. Después de esos 120 días, pasan por una zona del vaso donde son recuperados los viejitos y se sueltan nuevos. Sí. Y eso sucede con prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Ahora, eso es bien importante porque la gente cree que solo envejece la parte externa y es todo el organismo, es todo el organismo y se renueva también todo el organismo. Por eso es tan importante saber que en la naturaleza tenemos aliados. Una ayudita. Una ayudita, claro que sí. Sí. Muy bien. Bueno, coméntanos un poquito qué tenemos en esta mesa tan bonita. En esta mesa tenemos ayudas naturales para que nuestras células se renueven y nosotros estar en perfecto estado. ¿Vamos a envejecer? Sí, vamos a envejecer. Acá estoy yo. Pero, sin embargo, tenemos que envejecer bien. Eso es lo importante. Y empezamos por la limpieza del organismo. Y aquí vamos a hablar de baños, baños desintoxicantes para la piel. La piel es la entrada y salida. Así es. Es verdad. Nos envolvemos como un paquete de regalo y para que esa piel esté linda, de verdad, y sea útil, tenemos que saberla tratar. Y para eso nada mejor, hay muchas cosas, pero esto es muy aconsejable. Utilizar baños. Si no tengo una tina, no importa, lo hago en un balde. Y me aplico, mezclo. Por ejemplo, esta plantita, huélela. A ver, a ver. No sé. Este es malva de olor. Ajá. La malva de olor es una maravilla para desestresarnos y para nosotras las mujeres, para nivelar con tan solo el olor, ayudarnos a nivelar las hormonas. Miren ustedes qué increíble. Entonces, pongo a remojar mi malva de olor y le agrego sal. La sal más fina del mundo es la que está en los Andes y en el Himalaya. Nosotros tenemos la suerte de tener sal de los Andes, en nuestro caso Santa Natura en Huancavelica. Y arcilla, arcilla que no tenga plomo. ¿Arcilla? Claro, tierrita, tierra, tierra somos, en tierra nos convertiremos. Y entonces todo esto se mezcla y nos aplicamos a la piel como exfoliante. Como un barrito. Claro, y nos masajeamos. Y esto no solamente está nutriendo nuestra piel, nos está remineralizando la piel para que esté en perfecto estado, sino que está ayudando a renovar la nueva piel. Mucha gente, Janet, viaja a tremendos viajes para ir a hacerse unos baños especiales medicados. Claro. Y los podemos llevar a nuestra casa. Lógico, nosotros tenemos una naturaleza dadivosa. Y esto, ¿sabes? Recuerda, la malva de olor la puedes tener en tu casa, hacer tu biohuerto porque crece muy fácilmente, no necesita ningún cuidado especial. Arcilla y sal de los Andes, en nuestro caso de Huancavelica. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de alimentación, es importante que entre mayor cantidad de vegetales, de alimentos tengamos, que no tengan carne, ayudan también a nuestro organismo. Y la gente se pregunta, ¿qué puedo comer? Un ajiaco de calabaza con papita amarilla. Es buenísimo. Bueno, acá tenemos un ajiaco que tiene quesito, que tiene calabaza con pepas y todo. Recuerda de nuevo, cuando cocines calabaza, hazlo con pepas y todo, porque nos ayuda a nosotras las mujeres para las hormonas. Es un regalo para nuestras hormonas. Y luego tiene papita amarilla. Le hemos hecho con ajicito amarillo para darle color. Miren este color maravilloso. Pero lo podría hacer con palillo o cúrcuma. Ahí estaría protegiendo también mi cerebro y estaría protegiendo mi hígado para que no tener hígado graso. Con el ajicito amarillo es para la circulación, para la vista y para la piel. Perfecto. Y por supuesto un aceite extra virgen, sacha inchi. O puede ser de oliva. De oliva. Excelente, y además es riquísimo. Delicioso. Esto nos llamó la atención desde el principio, ¿no? ¿No es cierto? Antes de empezar. Esta es una maravilla. Estas son rosas.
Aquí, como tú contabas, en el Mediterráneo, en los países árabes, las rosas son muy bienvenidas en la alimentación. Nosotros acá que las botamos, las utilizamos y las botamos. Pero podemos tomar mate de rosas y estamos desintoxicando nuestro organismo, calmando nuestras ansiedades y que nuestra piel se embellezca y además protegiendo nuestro sistema respiratorio de infecciones. Los pétalos de rosa son siempre, siempre bienvenidos como un mate digestivo y tranquilizante. Entonces, lo que hemos hecho acá, rosas ecológicas sin pesticida, porque acá siempre hablamos de alimentos ecológicos, una buena cantidad, el agua hervido, y puedo poner los pétalos en agua hervida o en agua fría, igual, y comérmelos. Mm. Comamos los pétalos de rosa que son ecológicos, porque además van a ayudar a limpiar el colon. Entonces, acá es una desintoxicación integral. Pero para el cerebrito, qué bonito un color regalo. Ha quedado, lindo, Janet, ¿no? Es qué bonito. Puede servirlo un poquito por ahí. ¿En este caso sobre agua fría o caliente? Acá lo hemos hecho con agua tibia. Con tibiecita. Con agua tibia, sí. Uh-huh. Pero mira cómo toma el color. Cómo toma el color. Sí. Y ahí está la esencia, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, servimos, miren, mira ustedes, qué bonito. Qué lindo. Yo lo comí en dulces, doctor. No sabe sí. Lo que es. ¿Ah? Y si quieren endulzar, por supuesto, con miel de abeja. No vayan a malabar echando azúcar. Quiero probar. Mira, qué lindo el color, ¿sí o no? Es una maravilla. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Huele a rosas. Y son rosas ecológicas de nuestro jardín. ¿Cuánto tiempo lo tuviste acá? Aquí, unos 10 minutos, así. Minutos. Sí, es suficiente, 10 minutos. Oye, riquisísimo, además, se nota que es algo que te va a desintoxicar, sí, claro. De verdad. Y te va a tranquilizar, tan solo ver el color, ¿no? Sí. ¿Sí o qué no? Qué bonito, muy bien, vale. Rico. Y ahora vamos a hacer un jugo. Un jugo buenazo para la piel, que está alimentando la piel, la está renovando y también para la vista. ¿Qué vamos a utilizar? El mango. El mango hizo furor en Nueva York, dice una canción. No, sí. Era el mambo, no el mango. Puedes enseñar este claro, manguito picadito. Sí, miren supuesto. Qué bonito lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho miren, con cariño. Miren qué bonito, una flor de mango. Acá tenemos avena. Una cucharadita de avena, ya. Una cucharada. La avena no es necesario hacerla cocinar, porque todo el mundo dice, oye, cuando me dicen la receta con avena, tengo... No le digo mucho. No. Entonces... No, una vez me salió unos ravioles. ¿Qué mejor no voy a contar? La avena se puede consumir, definitivamente se consume cocinada, pero se puede consumir cruda. Y acá va a ser cruda. Le echamos agüita. Y un poquito de miel, porque la miel siempre es bienvenida. La miel es ideal para la piel. Si hay un dulce buenazo para la piel, es la miel, también nuestra algarrobina. Y otro súper alimento para la piel es el cacao. Recordemos, échale unas dos cucharaditas, por favor. Cacao. Recordemos, cacao molido. Ajá. Y ahora sí, vamos a licuar. Tapando y esto primero. Es súper nutritivo para la piel. Más fuertecito, creo. Ahora, realmente dependerá si ustedes quieren más espeso, más avena. Avena y mango, cualquiera perfecto. De los dos. Vamos a mirar cómo ha quedado esto. Sacamos y esto es un regalo para la piel y para la vista también. Uy, me estoy imaginando. Mira, ¿sí o no? Helado. Esto uy, en adoquín, mira qué rico, sí. En adoquín la heladito. La textura que le da la avena es especial, ¿no? También podría ser quinoa o kiwicha. ¿Puedo? Por pero supuesto. En el caso de la quinoa, sí, cocinamos la quinoa. Puede ser cruda, pero lavada. Lavada. Sí, bien, o sea, lavada, precocida, claro. Como se llama.